Lehenik eta behin, talde guztiaren partetik eskerrak eman nahi dizkiogu Emakunderi, ematen dituzuen beka zoragarri hauengatik, beraz, mila esker. Gero esan, parte hartzaileen artean berak esan ditu Lore, Estitxu eta Nora aritu dira, eta Zuriñez Rodríguez ere, ofizialki ez du parte hartu, baina lan mordoa egin du, eta beraz, aipamena ere zor zaio. Eskerrak eman nahi dizkiogu ere, 45 elkarrizketatu ikerlan honek 45 elkarrizketatu ditu. Partidu nagusi guztiei, kideak guzti elkarrizketatu ditugu, alegia EAJ, EH Bilduko kideak, Podemosekoak, PSOEkoak eta PPko kideak elkarrizketatu ditugu. Bestetik sindikatu handienak ere, ELA, LAB, komisiones, UGT ezin izan dugu, esteilaz, eta baita ere ASADE sindikatua eta ATH sindikatua. Langile antolatu eta ez antolatuak ere elkarrizketatu ditugu. Bestetik, herri mugimendu desberdinak, bilgune feminista, ernai, piratak, pentsionisten asambladak, gure esku dago eta ongi etorri errefusatuko kide desberdinak. Eta azkenik hedabideetako eta unibertsitateko aditu eta aritu desberdinak. Eldiario Basko, Argia eta Berriako kideak, mila esker haiei ere, eta esan moduan unibertsitatetiko soziologo eta aditu desberdin horiei ere eskerrak. Eta azkenik, eskerremate honetan, mila esker ere gaindegiari datuak sortzen eta datuak biltzen lagundu digulako. Orain, egingo detena da, labur-labur, ikerlan honen helburuak eta hipotesiak laburtuko ditut, eta gero aipuetara pasatuko gea. Elkarrizketatuen aipuetara. Eta azkenik, datu batzuk emango dizkizuet. Esan moduan, ikerlan guztia daukazue jada web horrian zintzilikatuta, beraz hor begiratu dezakezuet denak gero. Hasteko, guk genituen 3 helburu nagusi lan honetan, 3 objetivos y 6 hipótesis, que como digo están en la introducción del trabajo y lo podéis mirar ahí. Lehenengo helburua zen, berak esan duen moduan, patriarkatuaren birsortze edo erreprodukzio mekanismoak aztertzea patriarkatuaren 4 dimentsioetan. Lan ordaindua, lan ez ordaindua, estatua edo ongizate erregimena eta arlo publiko soziopolitikoa. 4 dimentsioietan. Horrela ere patriarkatua erabatera ordenatzen dugu dimentsio desberdinetan. Helburu honetan hipotesi desberdinak geneuzkan, eta danak baieztatu ditugu, esaten dizuet. Lehenengo hipotesia zen, dimentsio bakoitzean, 4 dimentsio hauetan, dimentsio bakoitzean lortzen den boterea, bai gizonek, bai emakumeek, lortzen duten boterea edo kapitala, kapital ekonomikoa, kapital kulturala, soziala, simbolikoa, beste eremuetan lortzen den boterearekin erlazionatuta dagoela. Eta beraz, leku batean lortzen dena, beste leku batean dauka eragina, eta horrek esan nahi du patriarkatua organikoa dela. Estrukturala eta organikoa dela. Beste, bigarren hipotesia zen, emakume eta gizonen arteko desberdintasuna, botere desberdintasuna dela. Kapitalen arteko desberdintasuna. El objetivo 2... era medir la patriarcalización de la CAP, en concreto, de la autonomía vasca, y definir el tipo de régimen de bienestar, ¿cómo? Comparándolo con otros tipos de regímenes de bienestar europeos, es decir, comparándolo nuestro régimen con otros estados europeos. Para hacer eso hemos tenido en cuenta 2 conceptos, 2 categorías, que las voy a explicar muy brevemente, pero las tenéis en el trabajo. Este tipo de medición la hemos hecho calculando el nivel de mercantilización y el nivel de familiarización que tienen, en nuestro caso, las instituciones públicas, nuestro régimen de bienestar. ¿Qué significa la mercantilización? Esto se refiere al nivel de dependencia que tenemos con respecto al mercado para vivir o para sobrevivir. Y el nivel de familiarización se refiere al nivel de dependencia que tienen las mujeres con respecto de los recursos de los hombres en el patriarcado. ¿Vale? Esas son las 2 categorías, digamos, básicas para entender esto de los regímenes de bienestar. Ahí las hipótesis, un par de hipótesis, no os digo todas, un par de hipótesis. La primera era que la CAP tenía un régimen mediterráneo de bienestar. Hay 4 regímenes de bienestar en Europa, lo veréis en el trabajo. El nuestro es el mediterráneo y es el que mayor nivel de familiarización tiene, es decir, el mayor nivel de sexismo. Hay que tener en cuenta otros datos, ¿eh? Y muchísimas cosas para luego hablar de los regímenes de bienestar. Pero bueno, la siguiente hipótesis era que la despatriarcalización requiere de procesos de desmercantilización y desfamiliarización. ¿Vale? Sé que os puede resultar un poco abrupto, pero bueno, una vez que entendáis el concepto de mercantilización y familiarización, ya lo demás está hecho. Y por último, para poder medir esta patriarcalización hay que medir, como he dicho antes, los diversos poderes, los tipos de poderes o capitales que tienen los hombres y las mujeres. Es decir, qué tipo de capital económico, social, simbólico y cultural tienen los hombres y qué capitales tienen las mujeres y luego compararlo y decir, obviamente, por qué ocurre eso. Y nuestra hipótesis es que la diferencia, como he dicho antes, entre hombres y mujeres es una diferencia de capitales, de poder, tanto simbólico, cultural, social como económico. Y el último objetivo, euskerara pasako naiz, azken helburua amaieran daukazue, lanaren amaieran, eta zen proposamen zehatzak egitea. Proposamen zehatzak eta pragmatikoak egitea. Bai, alegia ez gure ikuspuntu edo gure proposamen politiko integrala, baizik eta proposamen zehatzak egitea despatriarkalizazio horretan aurrera egiteko. Eta etorkizunera begira ere mintzatzen gera, bueno, aurre ikusiz pixka zer gertatuko da urrengo 10 urteetan, bueno, ba, jarraituz gero orain arte bezala. Lo que vais a encontrar, por tanto, es, por un lado, los datos sobre las consecuencias del patriarcado en el bienestar de las mujeres, es decir, cuánto poder tienen los hombres y cuánto las mujeres en cada dimensión, sueldos, rentas, inmuebles, pensiones, educación, capital social, capital simbólico, etcétera, y cuánta carga de trabajo realizan unos y otros. Os adelanto, esto seguramente lo sabéis, que las mujeres trabajan más y tienen menos capital económico, simbólico y cultural que los hombres, y por tanto los porqués de todo esto se explican en los primeros 2 capítulos. El trabajo está dividido en base a las 4 dimensiones que he nombrado, ¿vale? Cada capítulo para cada dimensión y luego las consecuencias. En el tercer capítulo se hace un análisis comparativo de los regímenes de bienestar, como he dicho, con datos y medidas que hemos usado y que se usan para medir el resto de los regímenes de bienestar europeos. Entonces, bueno, tendréis también información sobre el resto de regímenes de bienestar europeos. Y en el último capítulo, lo que se mide y se ha analizado es la presencia y la participación y el nivel de decisión que tienen las mujeres en el ámbito público-político. Por eso hemos entrevistado sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos, etc. Y dentro de los partidos políticos, gente tanto que es parlamentaria como que son como alcaldesas, etc. Diferentes niveles, las que están en las juntas y demás. Además, de nuestro análisis incluye, por tanto, los análisis de las mujeres entrevistadas. Y que eso es de lo más interesante que tiene este trabajo, porque las mujeres entrevistadas no solo identifican la dominación patriarcal en sus ámbitos de trabajo, de vida y de militancia, sino que proponen cosas muy concretas. Esto es importante porque lo que aquí se recoge en este trabajo son, por un lado, los diversos mecanismos de reproducción aquí y ahora del patriarcado, pero también las demandas y peticiones que hacen las mujeres, como he dicho, tanto desde los partidos como de los sindicatos, movimientos sociales, etcétera, ¿vale? Ámbitos comunicativos y universitarios. Por tanto, ¿con esto qué quiero decir? Bueno, ¿o qué pedimos? Guk eskatzen deguna, honekin, da, jendeak mesedez, gizonezkoak bereziki, irakurri dezatela mesedez lan hau, gutxienez patriarkatua birsortzen jarraitu nahi ez dutenak, zeren hemen dauzkate datuak, dauzkate gakoak, dauzkate marko diskurtsiboak eta sistema kontzeptualak patriarkatua lehenik ulertzeko eta bigarrenik neutralizatzeko. Orduan mesedez hori da eskatzen deguna. Eta orain, bueno, aipu batzuk ekarri ditut, ideia bat eukideza zuen, bueno, elkarrizketatuen diskurtsoaren mailaren inguruan. Por ejemplo, Carmen José, nicaragüense, trabajadora del hogar, que sepan que no somos esclavas, somos una ayuda para ellos, y hay mucha gente que quiere esclavas. Marian esnaola, pentsionisten asanbladakoa, oso garrantzitsua da 1080aren aldarrikapena, emakumeak geralako, pobrezian bizi geralako, eta gure herria aberatsa delako. Arazoa ez da dirurik ez dagoela, arazoa da nola banatzen den diru hori. Gainera, adin batetik aurrera ez dauzkagu errebisio ginekologikoak, mamografiak ez dizkigute egiten, kopagoa jarri ziguten eta abar. Zaharren egoitzako langilea elako afiliatua. Muchos de los problemas a solucionar son políticos, como pueden ser los ratios o desprivatizar los servicios de cuidados a los mayores. Luego hay muchos problemas que, al ser de gestión privada o concertada, la decisión está en manos de la patronal. Y como bien sabemos, muchas veces los políticos y los empresarios van de la mano. En nuestro sector es evidente que los agentes externos problemáticos van a ser siempre la patronal y empresarios hombres. Nosotras estábamos pidiendo que nadie se fuera a casa con menos de 1.200 euros y la cuestión es que ellos no quieren dejar de tener beneficios. Esteilazeko ejecutibako kidean agora Iturrioz. Pentsa zein indartsua den metalaren lan hitzarmena eta ordea etxeko langileen prekarizazioa naiz eta askotan antzeko kualifikazio maila daukaten. Arrakala ekonomikoa pairatzen dugu, segregazio horizontala eta vertikala. Segregazio horizontala, kualifikazio berdina eta diru ordain eta eskubide desberdinak horri egiten dio erreferentzia. Eta aldiz, segmentazio vertikala, adibidez hezkuntzan gertatzen dena, piramide baten forma dauka, goian gizonak eta azpian emakumeak. Aipu gehiago, urrengo aipuak ulertzeko informazio pixka bat emango dizuet. Enplegu partziala duten 10-tik 8 emakumeak dira. Askotan arrazoi desberdina daude, baina nagusiena zein da, umeen eta zaharren zaintza. Gaur egun, hemen eta orain, 85%-en exzedentziak emakumek eskatzen dituzte zaintzarako. Eta horrek esan nahi du, zaintza musutruk eta lan ez ordaindu moduan ulertuta. Bai, emakume hauek ez dute kobratzen lan karga horregatik. Baina gainera, ez dakizuen hau datu kuriosoa da eta da jaiotza bakoitzarekin, ume bat jaiotzen den bakoitzean emakumeek 4% galtzen dute beren soldatetan eta gizonek 6% igotzen dute beren soldata. Alegia, jaiotza bakoitzaren gatik emakumeak pobretu egiten dira eta gizonezkoak aberastu. Baina gainera, jaiotza bakoitzarekin emakumen lan karga ez ordaindua igotzen da ere. Hori esan nahi dugu patriarkatuaren funtzionamendu organiko eta strukturalarekin, dimentsio guztiekin, eta oso ondo ikusten dute elkarrezketatuek. Adibidez, Estefania Beltran de Heredia Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak. Es un sector, como casi todos, el suyo, tan masculinizado, la primera pelea fue que se tratara en espacios formales todo. Porque si no puede ocurrir que la reunión se alarga y siguen tratando el tema cenando, pero tú no te puedes quedar a cenar, por diversas razones. ¿Qué ocurre? Que en esos ámbitos donde las mujeres nos cuesta entrar, tanto porque tengas cargas familiares como porque te responsabilizas, porque los hombres que se quedan también tienen hijos, dice, y las mujeres que se responsabilizan tienen que conciliar también y tienen maridos, pero siempre se piensa que la que concilia es la mujer. Eukene Arana, Podemoseko legebiltzarkidea. El tiempo es un problema, y luego también que los espacios del Parlamento y los medios son espacios altamente masculinizados, tanto en las formas como en el fondo. Rafaela Romero, PSOeko legebiltzarkidea. Esto no responde a un ejercicio sobre sano de la política. Yo pensaba que en Euskadi, con lo que hemos pasado, íbamos a responder con una mentalidad europea a los retos de conciliación, y no lo hemos hecho. Estoy muy decepcionada. Como todavía esta sociedad es machista y la política es machista, así seguimos, llevando la mayor carga las mujeres. Tendría que ser aún más inadmisible. Laura Garrido, PPko legebiltzarkidea. Creo que aquí se ha avanzado mucho, pero todavía creo que hay que avanzar en el tema de la conciliación y sobre todo en el tema de la corresponsabilidad, porque al final la conciliación recae sobre las mujeres. Azken aipuak. Izaskun moiua, EAJko batzarkidea eta bozera maila Arabako batzar nagusietan. Yo creo que las mujeres, al menos es mi experiencia en mi grupo, es que entramos y salimos. Entran y salen un poco como el Guadiana. Creo que hay dos cuestiones, las dificultades objetivas que hay y el hecho de que una mujer tiene que trabajar en casa, es decir, tiene trabajo no remunerado por ser mujer. Además, nos tenemos que dedicar, por un lado, el trabajo de carga, el trabajo no remunerado de casa, el trabajo remunerado, más luego la política, es decir, es el colmo de la doble jornada. Y si además tienes que estar en las juntas generales, pues ya es una triple jornada. Vete a convencer a mujeres para que estén en las juntas administrativas, para que estén en los consejos. Esto es muy importante porque muchas veces se pregunta, jo, es que ¿dónde están las mujeres? O es que hemos llamado a las mujeres y no pueden. Pues leed, leed. Porque aquí están todas las respuestas de dónde están las mujeres y de por qué no están las mujeres. Y explicado por las propias mujeres. Digo porque se sigue todavía hoy en día preguntando qué pasa con el tema de las mujeres. Y podríamos seguir, ¿eh? Estíbaliz Canto del PSOE. No veo cargados a los concejales que tienen familia. El peso familiar tiene un coste mayor para las mujeres, etcétera, etcétera. Digo, para que veáis un poco el tono que tienen las entrevistas. Y ya para ir terminando, hirugarren kapituluan aurkituko dezutena da esan moduan gure ongizate regimenaren azterketa bat, azterketa konparatiboa. Hor, egiten dira gomendio batzuk, kontuan eduki azpimarratzekoa da erakunde publikoa gurean EAN. Nahiko maila privatizatzaia handia daukatela, ez direla iparraldekoak bezain handiak, estatuak, erakunde publikoak, askoz ere txikiagoa dira, eta esan moduan erregimen kontserbadore eta liberalekin alderatuta sexismo maila nahiko altua da. Erakunde publikoen privatizazioak, hau argi utzi nahi dugu, EAeko erakunde, esan nahi du gure erakundeak EAeko erakunde publikoak ezin dutela desfamiliarizazioa egin. Eta ez da ere desmerkantilazazio handirik. Horregatik dira bi kontzeptu haiek klabeak. Erakunde publikoak eraman behar dutelako aurrera desfamiliarizazioa eta desmerkantilizazioa. Horretarako erakunde potenteak behar ditugu. Eta orain privatizazio fase batean gaude Europa osoan, munduan oroar. Eta hor esan, datuak ere daude, geroz eta gehiago murrizten ari da gastu publikoa, hezkuntzan, osasungintzan, gizarte babesean eta abar. Gizarte babesa da beste kategoria oso garrantzitsu bat ongizate erregimenak sailkatzeko. Eta zentzu horretan, ya para terminar, 4 datos, y es que en lo que refiere al gasto social, que es uno de los pilares para, como digo, clasificar los regímenes de bienestar, EAE, la comunidad autónoma vasca, está muy por debajo de la media europea. Cuando hablo de la media europea, hablo de los 28. La comparación se ha hecho con los 28 estados actuales de la Unión Europea. Pero es que si analizamos, por ejemplo, las ayudas que se dan a la vejez o las ayudas que se dan, por ejemplo, al tema de las enfermedades, ¿no?, y a la gente que está enferma, también estamos muy por debajo de la media europea. Y, de hecho, todos los datos los tenemos igual que España. Digo esto también porque muchas veces, quizás en algunos indicadores no tenemos el mismo sistema productivo que España, pero en muchos otros indicadores estamos exactamente igual que en España porque tenemos el mismo régimen de bienestar mediterráneo que España. Otro dato preocupante, por supuesto, es el poco dinero que se le da a las familias para el cuidado de los hijos y las hijas. Aquí estamos al final de la tabla y detrás nuestro solo está Turquía. Digo, para que vayamos haciéndonos una idea. Y con respecto, por ejemplo, al gasto que se hace en sanidad, también está reduciéndose. Y en este momento estamos muy lejos también de la media europea. Estamos más lejos que España y detrás de nosotras está Polonia, Luxemburgo, Grecia, Rumanía, Letonia y Chipre. Eta amaitzeko, laugarren kapituluan, esan moduan, elkarrizketatu gehienek hemen, parte hartu dute zergatik. Hemen, laugarren kapituluan, kontua zen jakin nahi genuela, emakumeen presentzia eta erabakimena arlo sozio-politiko publikoan. Hemen ikusiko dezutena da nola transferitzen den boterea. Organismo guzti hauetan, zer gertatzen den informazioarekin, zer gertatzen den formakuntzarekin, zer gertatzen den erresistentziekin, erresistentzia asko dago, orduan erresistentzia mota desberdinak aztertu ditugu, implizituak, esplizituak, goitik bera, betik gora, kanpotik, erresistentzia legalak, formalak, informalak, eta abar. Eta nik hemen amaituko dut, esan moduan informazio asko da, dena daukazue ikerlanean, eta orain nahi baduzue galderen txanda irekiko dugu.